Bueno, el equipo tiene, periódicamente estamos en contacto, ¿no? A través de diversos medios, pero como reunión formal, como equipo, vamos a tener posiblemente una reunión a fines del mes de mayo. ¿Esto dónde será? Con trabajadores extranjeros en París. Sin perjuicio de ello, el trabajo es permanente, es diario, y estamos todos, cada uno lo que le corresponde, preparando lo que será en esta presentación en la audiencia oral ante la Corte La Haya, que como ustedes ya saben se realizará del 13 al 14 de diciembre de este año. ¿Es necesario un trabajo docente en este tema, doctor? ¿Cuál es la diferencia entre la admisión consultiva y el equipo jurídico que define el caso? Entre la comisión consultiva son dos niveles distintos. El equipo que lleve el caso es la delegación del Perú ante la Corte La Haya, formada por el agente, los dos coagentes, los cuatro abogados extranjeros y los cuatro abogados nacionales, más la coordinadora de la delegación. Este es el equipo donde estoy yo incluido como abogado nacional, que hace trabajo directo, permanente, y que está preparando la presentación del Perú ante la Corte La Haya y que ha trabajado en la memoria y en los alegatos escritos. ¿Puede mencionar los nacionales? ¿Los cuatro? ¿Cómo no? Pero la comisión consultiva es una comisión de destacados peruanos que son consultados periódicamente por el canciller, son informados y son consultados sobre el avance del proceso. Entonces son niveles distintos y el nivel que está haciendo el trabajo directo, concreto, es la delegación. Y hay un papel valioso que también cumple, por supuesto, la comisión consultiva para este tema.